Hola, bienvenidos a su canal Vivir Tejiendo. Ya estamos aquí para aprender a tejer el día de hoy este interesante costurero en ganchillo. Miren, está tejido en punto alto y tiene un par de bolsillos súper prácticos que nos ayudan para poder guardar los lapiceros, la cinta métrica o las agujas de tejer, la tijera, en fin. Y también trae algo muy curioso, es un pequeño alfiletero que viene colgado aquí. Bien, para poder tejerlo solamente hemos utilizado 50 gramos de hilo o de lana muy delgadita que hemos puesto doble y la cual hemos tejido en un ganchillo grueso, dependerá del grosor de la lana que tú estés usando. Y también un ganchillo delgadito, ya que los bolsillos no han sido tejidos en lana doble ni en hilo doble, sino de uno nada más para que sean más delgados, ¿sí? También hemos utilizado un poquito de guata o de algodón sintético para poder rellenar este alfiletero. Y la lata, bueno, que de repente la pueden ver por allá adentro, es una lata, en mi caso es una lata de café, ¿sí? Pero también puede ser de una botella de bebida de gaseosa cortada, puede ser de un tupper que tenga esta forma, en fin, de cualquier envase que ustedes quieran desechar o puedan haber desechado, pueden reusarlo, ¿sí? Lo importante es que reciclemos y podamos trabajar algo muy bonito como este elegante y muy vistoso costurero. Bien, entonces ahora sí vamos a ir al paso a paso para que aprendas a tejerlo. Bien, para poder hacer el forro para este tarrito que nos va a servir como un costurero, lo primero que tenemos que hacer es tener un tarrito, bueno, de acuerdo al tamaño de tu necesidad, y lo vas a limpiar muy bien, ¿sí? Lo vas a tener allí cerca a ti porque cuando vamos a hacer la base tenemos que ir midiendo. Yo te voy a enseñar cómo hacer el círculo, también tenemos un video donde te enseñamos cómo hacer un círculo perfecto. Bien, en este caso yo voy a usar este hilo que es muy delgadito y también esta lana que se le parece mucho y es del mismo grosor para tejer en el mismo número de ganchillos. Y yo lo voy a usar doble porque es importante que hagamos un forrito bastante gruesito para que pueda proteger esta lata, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer un arito para montar nuestras cadenitas y empezamos tejiendo 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas, ¿sí? Vamos a unir estas 5 cadenitas a la primera cadena que hemos tejido y cerramos con un punto deslizado. Lo que vamos a hacer a continuación es subir con 3 cadenitas, 2, 3 cadenitas y vamos a llenar este arito de 16 puntos altos. Ahora vamos a tejer solamente 15 porque estas 3 cadenitas vienen siendo como el primer punto alto, ¿sí? Entonces introducimos el crochet ahí y tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y acá podemos ir ocultando estas hebritas, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Más la cadenita tendríamos 16. Vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16, ¿sí? Bien. Si ustedes quieren pueden hacerlo también con una lana gruesa de acuerdo al crochet que están usando. Vamos a contar las cadenitas 1, 2, 3 y en la tercera picamos y tejemos un punto deslizado para cerrar, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es poner 2 puntos altos en cada uno de los puntos de la carrera anterior. Subimos con 3 cadenitas, 1, 2, 3, ¿sí? Y aquí mismo en este agujerito tejemos un punto alto. Vamos al siguiente punto donde tejemos 2 puntos altos y así vamos a tejer en cada agujerito o en cada punto de la carrera anterior 2 puntos altos. Miren, ahí está,
dos puntos altos, siguiente agujero, un punto alto y el segundo punto alto. Por cada agujerito, dos puntos altos, de manera que si hemos empezado con 16 puntos altos, tendríamos que terminar con 32 puntos altos, duplicando la cantidad de puntos. Miren, aquí ya tengo 31 puntos altos y aquí en este mismo agujerito, como estamos haciendo dos en cada agujerito, tejo el último y tengo 32. Cuento 1, 2, 3 cadenitas y en la tercera pico y cierro con un punto deslizado. Ahí voy obteniendo mi círculo que voy a ir midiendo. Sí, aquí todavía le falta bastante. Bien, voy a continuar. ¿Qué hago? Subo nuevamente con 3 cadenitas y ahora voy a poner en este primer punto 2 puntos altos, en el siguiente solo 1, en el siguiente 2, en el otro 1, en el otro 2, es decir, voy a ir poniendo 2 puntos altos dejando un punto simple, ¿sí? Tejo aquí entonces donde ya tengo mi primer punto, aquí, tejo 2. La cadenita más el que tejo vienen a ser 2. Y en el siguiente agujerito, en el siguiente espacio por tejer, tejo un punto alto. En el siguiente tejo 2, 1 y 2. En el otro tejeré solo 1. En el que sigue tejeré 2, 1 y 2. En el que sigue tejeré solo 1. En el que sigue tejeré 2, 1 y 2. En el que sigue solo 1. ¿Se dan cuenta? En el que sigue tejeré 2. Y en el que sigue solo 1. Y así voy a ir alternando en un punto 2, 2 puntos juntos, en el otro 1, en el otro 2, en el otro 1. Así, para que mi círculo se vaya abriendo de manera perfecta. ¿Sí? Entonces voy a continuar así hasta llegar al otro extremo, teniendo cuidado de no equivocarme para que mi círculo no se altere. ¿Sí? Entonces aquí miro y veo que he puesto 1, quiere decir que me corresponde poner 2. En el siguiente 1. En el siguiente 2, 1 y 2. Ahí está, 1 en el siguiente y en el otro 2, 1 y 2, 1 y en el siguiente 2, 1 y 2, y en el otro solo 1. Así voy a continuar hasta el final. Y aquí ya estoy terminando la tercera carrera y me corresponde tejer solo un punto alto, ¿sí? Luego cuento 1, 2, 3 cadenitas y en la tercera ingreso, tejo un punto deslizado para cerrar el círculo. Va creciendo mi círculo, ahora ya falta menos, ¿sí? De acuerdo al tarrito que tú estés usando, al envase, pues irás haciendo crecer el círculo. Vamos a continuar entonces subiendo con 3 cadenitas. 1, 2, 3 cadenitas. Y aquí en este mismo agujerito donde hemos hecho las cadenitas, hago mi aumento, ¿sí? Es decir, allí mismo tejo otro punto. Las cadenas son como un punto alto. Entonces tengo allí dos puntos juntos en un solo agujerito y en el siguiente agujerito que continúa, lo que voy a hacer es tejer un puntito solo y en el que continúa otro puntito solo. En el que viene, si voy a hacer el aumento, voy a tejer dos juntos, 1 y 2. Y en el que continúa un puntito solo. Y en el que sigue también otro puntito solo. En el que continúa recién mi aumento, es decir, dos puntos altos juntos en el mismo lugar. Entonces, ¿cómo estoy tejiendo? Dos puntos altos juntos, un punto solo, dos juntos, uno solo, dos juntos, ¿sí? He aumentado uno a lo que estaba haciendo en la vuelta anterior, tejía dos puntos altos juntos, un punto solo y nuevamente el aumento de dos puntos altos juntos. Aquí entre aumento y aumento estoy poniendo dos puntos altos solos, ¿sí? Entonces aquí tengo mi aumento y voy con mis dos puntos altos solos. 1 y 2. Solitos y nuevamente un aumento, es decir, dos puntos altos en el mismo agujerito. Y luego dos por separado. 1 y 2. Y luego en el siguiente, dos juntos, 1 y 2 juntos,
y en los otros dos que siguen por separado. A ver, cogí mal la hebra. Uno. Y en el otro, uno. ¿Sí? En el que sigue, dos juntos. Uno. Y otro ahí mismo, dos juntos, que es mi aumento. Y luego dos puntos altos en el siguiente. Perdón, un punto alto en el siguiente y en el que sigue también, uno. Porque entre aumento y aumento hay dos puntos altos separados, cada uno en su espacio. Así voy a continuar hasta llegar aquí al extremo de mi círculo que estoy tejiendo. Y aquí ya estoy por terminar esta que viene siendo la cuarta carrera. Voy a tejer mi aumento, uno y dos puntos juntos. Y me queda espacio para mis dos puntos individuales separados, uno en cada espacio, ¿sí? Cierro allí. Cuento 1, 2, 3, en la tercera cadenita ingreso, lo mismo de siempre, y tejo un punto deslizado para cerrar el círculo, ¿sí? Y voy midiendo. Bien, miren, acá ya está del tamaño que yo necesito. Recuerden que el tejido siempre se da de sí, ¿no? Entonces, ahí está, miren, este es el tamaño que yo necesito. ¿Qué cosa es lo que voy a hacer para poder bajar, o en todo caso, poder subir mi tejido? Lo siguiente, bueno, ustedes tejerán de acuerdo al tamaño del tarrito. Si es el tamaño más grande, lo único que van a hacer es lo que está en nuestro video donde explicamos cómo tejer un círculo perfecto. En esta que vendría a ser la quinta carrera, lo que tienen que hacer es subir igual como siempre con tres cadenitas, hacer el aumento allí en el inicio, dos puntos juntos en un solo lugar y luego en vez de tejer dos puntos por separado van a tejer tres, uno, dos y tres, uno en cada espacio, luego el aumento, uno, dos y tres, el aumento, uno, dos y tres, el aumento. Si necesitan más grande, en la siguiente carrera harán lo mismo, subirán con tres cadenitas, pero ya no pondrán tres puntos individuales, sino cuatro. Aumento cuatro puntos solos, aumento cuatro puntos solos, en la siguiente cinco y así cada vez va aumentando un punto más individual en cada carrera, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es subir para poder forrar. Tejemos 1, 2 y 3 cadenitas y vamos a ir colocando un punto en cada punto sin hacer aumentos ni nada. Este de las cadenitas pertenece al que está aquí, justo exactamente al que está allí, espero que lo puedan ver, al que está sobre. No hay que equivocarnos porque si no aumentaríamos o disminuiríamos. Y vamos a ir aquí a esta cadenita y vamos a tejer. Y vamos a tejer así por todo alrededor de nuestro circulito, ¿sí? Sin hacer ningún aumento, solamente punto sobre punto. Es muy sencillo hacer el forrito para el tarrito, no solamente para un tarrito, también con esta forma. Luego les voy a enseñar a poder decorar tuppers o cajitas en otros videos y que queden como si fueran unos pastelitos, ¿no? Se ven muy decorativos, muy lindos. Este trabajito es solo la base para poder aprender cómo hacer el forro básico. Entonces estamos poniendo un punto alto en cada punto. Y tú vas a ir viendo como que se va recogiendo. Bueno, no hay ningún problema. Eso es lo que se quiere. Cuando hacemos esta misma labor en paja rafia o también en soguilla, nos queda muy, muy bonito y nos puede servir para el forro de unas macetitas, para decorar allí el ambiente de nuestro jardín o de nuestro patio. Bien, así vamos a ir tejiendo todo alrededor, punto sobre punto, sin hacer aumentos ni nada por el estilo. Y aquí ya estoy terminando esta carrera, tejiendo el último punto alto. Lo mismo, cuento 1, 2, 3, en la tercera cadenita entro y tejo un punto deslizado. Siempre cierro así, vuelvo a subir con 3 cadenitas y me voy por la siguiente carrera donde haré lo mismo. Estas cadenitas corresponden a las cadenitas que están debajo y lo que voy a hacer es tejer un punto alto
por cada punto. ¿Sí? Ahí está. En cada agujerito de la carrera anterior o en cada cadenita, como tú le llames, allí vamos a tejer un punto alto. Yo voy a avanzar solo un poquito más para que veas cómo nos va a ir quedando. Ya no estamos haciendo ninguna especie de aumento, simplemente estamos tejiendo en cada carrera punto sobre punto. Acá me voy a detener y voy a traer mi tarrito para que puedas ver. Allí, espero estar bien ubicada. Miren, esta es la carrera donde no hemos hecho aumentos. Hasta aquí ha sido la carrera donde hemos hecho los aumentos. Y ya cuando no hemos hecho aumentos, comienza a bajar. Bueno, en realidad es a subir porque es así como, como deberíamos estar tejiendo, pero para poderles mostrar a ustedes es así, ¿no? Entonces, ahora sí, cada carrera que tejamos, que vamos a tejer, va a ir cubriendo cada vez más nuestro tarrito. Y también la cantidad de vueltas que tú des o de carreras que tengas que tejer a crochet dependerá del alto del tarrito, del depósito que tú estás usando, ¿sí? Entonces, vamos a continuar tejiendo. Sin ningún aumento, como repito, solo un punto alto por cada punto alto de la carrera anterior. Bien, aquí ya voy a terminar esta carrera. Y lo que quiero hacer es en la siguiente poner este hilo de color anaranjado, ya que los motivos de decoración del forro de este tarrito llevarán el color anaranjado. Lo que voy a hacer es tomar también doble de este hilo para poder alcanzar el mismo grosor del que estoy tejiendo. Y antes de terminar, quiero que vean ahí, antes de terminar la carrera para no hacer nudos, aquí me tocaría tejer un punto deslizado, ¿sí? Para unir mi círculo. Voy a dejar esta hebra blanca a un lado porque voy a seguir tejiendo luego con ella y voy a contar 1, 2, 3, ingreso el ganchillo y tomo el siguiente color con el que voy a tejer, así. Y lo paso por aquí y lo paso por aquí también. Ajusto el color anterior que es el blanco y empiezo a tejer con el color anaranjado, ¿sí? Que no se escape, le doy un larguito y tejo ahí una cadenita, dos cadenitas, tres cadenitas, siempre templando bien el blanco para que no se me escape. Y voy ahí al siguiente punto y voy a continuar tejiendo puntos altos. ¿Sí? Ahí está. Un punto alto, igual lo que he venido haciendo en las carreras anteriores, sin aumentos. ¿Ven cómo va quedando allí? Y acá no se nota, cuando templemos aquí ya luego para ajustar no se va a notar y no hay ningún nudito, ¿sí? Entonces seguimos tejiendo hasta terminar de dar la vuelta. Y aquí ya estoy terminando esta carrera en el color naranja. Cuento 1, 2, 3 cadenitas, entro allí y dejo un puntito deslizado, ¿sí? Lo que hago es asegurar y cierro allí esa carrera en color naranja. Bueno, luego ya voy a asegurar todas estas hebritas que van sobrando, pero voy a continuar con el color blanco. Voy a ingresar entonces aquí en el punto anterior a la cerrada y tomo mi hebra blanca que no corté, ¿sí? Y la tomo para tejer por aquí mis tres cadenitas. 1, 2 y 3. Ahí están mis tres cadenitas. Y lo que voy a hacer es tejer en el siguiente punto. Aquí.
Tengo que agarrar bien de abajito para que no se abra el tejido. Ahí está. Y comienzo a tejer igualmente un punto blanco en cada punto de la vuelta anterior, un punto alto, ¿sí? Pero esta vez con blanco voy a continuar hasta el final. ¿Sí? Voy a avanzar solo un poquito más para que ustedes puedan observar cómo va quedando. Como se han dado cuenta, todo lo estamos tejiendo en punto alto, ¿sí? Es un punto básico, fácil de tejer. Y luego vamos a decorar este forrito y nos va a quedar muy útil y práctico. No solo como un costurerito, sino como cualquier otra cosita para la cual podamos darle uso. ¿Sí? Entonces ahí hemos tejido punto sobre punto sin hacer aumentos. Aquí está nuestro tarrito y vamos poniendo, ahí está, miren, y vamos viendo cómo es que va creciendo, se va aumentando. Entonces, de acuerdo, como les decía, al tamaño que ustedes van a usar de tarro o de depósito, van a ir tejiendo hasta el final, hasta llegar aquí, punto sobre punto, punto alto sobre punto alto, sin hacer ningún aumento, hasta el tamaño que necesitamos, y ahí nos volvemos a ver. Bien, miren, aquí ya hemos tejido por 12 carreras después de haber hecho nuestro círculo donde íbamos haciendo aumentos. Yo he tejido ya por 12 carreras, que es el largo que necesito en esta ocasión para este tarrito, ¿sí? Me falta solamente cubrir esta parte y parte de lo que está aquí. Entonces, lo que voy a hacer en este caso es cambiar de color. Voy a poner el hilo de color anaranjado, pero lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos estado haciendo, solamente que voy a hacer el cambio de hilo, ¿sí? Y entonces ahí voy a ir acá. Pico ahí donde he hecho la unión con el punto deslizado. Y tejo una y dos cadenitas. Y comienzo a llenar con puntos altos en cada uno de los puntos anteriores. Lo mismo que hemos venido haciendo desde que terminamos de tejer nuestro círculo, sin hacer aumentos ni disminuciones, y lo vamos a hacer por dos carreras, esta y una más. Creo que con dos va a ser suficiente para el tamaño del tarrito que yo tengo. En caso de que el envase que tengan ustedes sea más largo o más corto, ya dependerá de lo que van a ir midiendo conforme van tejiendo. Miren, aquí ya voy a terminar esta que viene siendo la última carrera para la altura que yo necesito en mi latita, ¿sí? Como ya les dije, lo que ustedes van tejiendo dependerá del envase o la latita que van a usar. Todo en punto alto y ya estamos terminando aquí. Y aquí vamos con el último puntito. Y cerramos. Ahí. Tejemos una cadenita más y vamos a cortar la hebra. Aseguramos bien, luego ocultaremos y vamos a meter nuestra latita, ¿sí? Miren, queda un poquito sueltito porque y todavía no hemos cubierto esta parte de aquí, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a tejer unas cadenitas con el color anaranjado que las vamos a pasar luego por aquí con una aguja punta de roma y les voy a explicar cómo es que va a quedar. Entonces, para poder hacer esto, nuestras cadenitas también lo pueden hacer con una cinta si no quieren tejer la cadenita, pero en este caso yo quiero hacer una cadenita y voy a usar el mismo color anaranjado para que no se note mucho, ¿sí? Lo que voy a hacer es poner el punto y empezar a tejer así, solo cadenitas. ¿Cómo voy a medir el tamaño que necesito? De la siguiente manera. Tendrá que dar toda la vuelta y regresar hasta aquí, como el tamaño de dos vueltas, ¿sí? Es decir, si vamos a medir mejor para que nos quede más claro, a ver cuánto tiene de contorno mi tarrito. Tiene
35 centímetros. Quiere decir que yo voy a tejer una cadenita de 70 centímetros de largo, ¿sí? Entonces, no es nada difícil, solamente las cadenitas. Tomamos la hebra de atrás y pasamos. Eso es todo lo que hacemos hasta llegar a la medida. Miren, aquí está ya la cuerdita, la cadenita que hemos hecho. Y yo he empezado a pasarla desde el centro de la labor por esta última carrera, ¿sí? Como lo he hecho de la siguiente manera, pasando entre uno y otro punto alto, así, llegando aquí, ya está, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es introducir aquí nuestro tarrito. Para que le hemos pasado esta cuerdita, ahora se van a dar cuenta. Espero estar bien ubicada ahí, que se pueda ver con claridad. Miren, vamos a tirar de la cuerdita. De un lado y del otro, de manera que esto cierra y se cubre la parte metálica que tenemos aquí, ¿sí? Entonces ahí hacemos un lacito que quede allí como un adornito, o también si ustedes desean que no se vea el lacito, pues jalamos por aquí por adentro y suficiente con eso, anudamos por dentro y ya no se va a notar el lacito. Lo que vamos a hacer ahora son los bolsillitos para poder poner aquí en nuestro costurero. Bien, lo que vamos a hacer ahora es este granny, que lo vamos a montar aquí a manera de bolsillitos, ¿sí? Va a tener dos bolsillos nuestro tarrito de alfiletero o de porta, bueno, lo que queramos poner, palitos de tejer, qué sé yo, crochets, ganchillos, ¿no? Entonces vamos a tomar nuestro hilo en color anaranjado, porque el centro lo tenemos en color anaranjado. Vamos a montar el primer puntito y ahora estamos tejiendo con el hilo de uno porque queremos que sea delgadito el tejido. Y vamos a tejer cuatro cadenitas, una, dos, tres y cuatro cadenitas, ¿sí? Vamos a unir la última que hemos tejido a la primera, ahí está, y vamos a subir con tres, una, dos y tres cadenitas, y junto a ellas vamos a tejer dos puntos altos, uno y dos puntos altos. A ver, se me escapó, voy aquí, ahí está, este es el segundo punto alto, que he sumado mis cadenitas, me da un grupo de tres puntos altos, ¿verdad? Luego lo que voy a hacer es tejer una cadenita de separación y vuelvo y entro en el centro con tres puntos altos. Uno, dos y tres puntos altos. Una cadenita de separación y nuevamente al centro con tres puntos altos. Uno, dos y tres puntos altos, una cadenita de separación y nuevamente tres puntos altos, uno, dos y tres puntos altos, una cadenita de separación y voy aquí a mis tres cadenitas que hice inicialmente, tengo una, dos, tres y en la tercera pico y tejo un punto deslizado. Ahí tengo lo que viene siendo el centro de este granny, ¿sí? Cuatro grupos de tres puntos altos cada uno. Bien, tejo una cadenita más y corto, retiro el color anaranjado y en este caso voy a usar este verde matizado. Bueno, hay muchas formas de anudar el hilo del nuevo color al ganchillo, pero yo lo hago de esta forma. Bueno, tengo dos o hasta tres formas de hacerlo, en este caso lo voy a hacer así. Voy a cualquiera de los puntos de separación que he tejido, de las cadenitas de separación, y entro allí con mi crochet, recojo el hilo de otro color y voy a empezar a tejer tres cadenitas, una, dos, tres, que siempre me dan el alto del punto alto, y voy a tejer allí seguido en el mismo agujerito dos puntos altos. Luego de haber tejido estos dos puntos altos, voy a tejer dos cadenitas ahora de separación y en el mismo lugar tres puntos altos, uno, dos y
3 puntos altos, ¿sí? Sin tejer ninguna cadenita de separación, voy a pasar al siguiente espacio entre grupo y grupo. Acá tengo un grupo y aquí tengo el otro. Acá hay una cadenita de separación de la cadena de la carrera anterior. Ahí tejeré 1, 2 y 3 puntos altos, separados por 2 cadenitas. Y luego en el mismo lugar 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. ¿Sí? Sin tejer ninguna cadena de separación, vuelvo a entrar entre grupo y grupo, aquí donde está la cadenita de separación de la carrera anterior. Un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos, 2 cadenitas de separación y 3 puntos altos más. 1, 2 y 3. ¿Sí? Ahí está. Voy al siguiente grupo, a la siguiente separación que hay, un grupo y el otro grupo, aquí donde está la cadenita de separación anterior, entro y tejo nuevamente 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenitas de separación y 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos, ¿sí? Ahí estoy. Y luego voy aquí a mis 3 cadenitas, cuento 1, 2, 3 que hice al inicio de esta carrera, pico y tejo un punto deslizado, una cadenita más y voy a cortar el hilo porque ahí he terminado la carrera en color verde. Voy a cortar también este sobrante del color anaranjado y ya estoy ahí, he terminado lo que viene siendo la segunda carrera. Ahora voy a ir a la tercera carrera y voy a ir a cualquiera de estas esquinitas, vamos a suponer que esta. Voy a tomar ahí y voy a tejer una cadenita, 2 y 3 cadenitas, ¿sí? Luego voy a tejer ahí 2 puntos altos, 1 y 2 puntos altos, 2 cadenitas de separación y 3 puntos altos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Ahí está, tengo la esquinita de acá. Luego voy a tejer una cadenita de separación y voy a entrar no aquí en este primer espacio, sino en este segundo espacio. Si quiero que vean acá este grupo de 3 puntos altos de color verde, aquí no voy a entrar, sino aquí. ¿Sí? Voy a enlazar y tejo allí un punto alto. Lo que sigue, tejo una cadena de separación y luego donde correspondería aquí, ¿sí? Tengo otra vez los 3 puntos altos en un grupo y voy aquí, al que está aquí. Ahí está. Una cadenita de separación y paso a la esquina, donde repito el mismo abanico de 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenitas de separación y en el mismo lugar 3 puntos altos. 1. Ahora vamos a tratar de ocultar este colorcito verde. 2 y 3 puntos altos. Lo que voy a hacer aquí es lo mismo que hice aquí, ¿sí? Tejo una cadenita de separación en este espacio, no, en el que sigue, casi un espacio antes de este centro, dejo allí un punto alto, una cadenita de separación y en el primero de este grupo, allí también. Repitiendo lo mismo que hice hace un momento, un punto alto. Siempre una cadenita de separación y me deslizo a la esquina para tejer 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos. Siempre en este abanico pongo 2 cadenitas de separación y en el mismo lugar 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Una cadenita de separación
aquí no, sino al siguiente espacio en este grupo, un punto alto, una cadenita de separación y paso al primer espacio de este segundo grupo, una cadenita de separación y me deslizo a la esquina donde voy a tejer tres puntos altos, 1, 2, tres puntos altos, dos cadenitas de separación y tres puntos altos, 1, 2 y tres puntos altos, una cadenita de separación, aquí no, sino en el siguiente espacio, un punto alto, una cadenita de separación y voy aquí al primer espacio, ¿sí? Del otro grupito de tres, una cadenita de separación, cuento mis cadenitas iniciales, 1, 2, 3 y en la tercera pico y tejo un punto deslizado para cerrar esa cadena. Estoy exactamente aquí, en la primera carrera blanca terminada. Voy a la segunda. Como hago en la segunda, me voy a deslizar a este espacio. Miren aquí, espero que se pueda ver bien. A veces el blanco dificulta un poco, pero a ver, aquí tengo el primer punto alto y el segundo punto alto. Sí, voy a deslizarme aquí, exactamente aquí en el primer punto alto. Ahí hago un puntito deslizado para quedar ahí en este espacio y tejo tres cadenitas, 1, 2 y 3 cadenitas. Luego voy a tejer una cadenita más y voy a pasar aquí a la esquina tejiendo tres puntos altos, 1, 2 y 3 puntos altos, dos cadenitas de separación y tres puntos altos en el mismo lugar, 1, 2 y 3, ¿sí? Luego una cadenita de separación y aquí tengo tres puntos, voy a repetir la misma imagen que tengo aquí, en este no, en este sí, voy a tejer un punto alto, una cadenita de separación, allí, y voy a ir sobre este punto que tengo acá, ¿sí? Sobre este punto, y voy a tejer allí un punto alto, uno, una cadenita de separación, y sobre el otro punto, un punto alto, una cadenita de separación y luego voy a ir aquí a este espacio, en el espacio del primer punto alto del abanico, allí voy a tejer un punto alto, una cadenita de separación y voy a ir acá al centro de mi abanico a tejer tres puntos altos, 1, 2, 3 puntos altos, dos cadenitas de separación y nuevamente tres puntos altos en el mismo lugar. 1, 2 y 3 puntos altos, una cadenita de separación y voy a ir acá. En el primer espacio del grupo de tres puntos altos no, sino en el segundo espacio. Una cadenita de separación y sobre el punto que tengo de la carrera anterior, un punto alto. Una cadenita de separación y sobre el otro punto que tengo, un punto alto. Una cadenita de separación y ahora voy a ir acá al primer espacio de este grupo que forma el abanico, ¿no? La esquina. Un punto alto. Estoy repitiendo lo mismo que he hecho en estas esquinas, ¿sí? Ahí está. Una cadenita de separación y voy a la esquina de mi abanico y tejo tres puntos altos, 1, 2, 3 puntos altos, dos cadenitas de separación y tres puntos altos en el mismo lugar, aquí van 2 y ahí van 3, ¿sí? Una cadenita de separación y voy aquí a este segundo punto, primer espacio no, al segundo espacio y tejo un punto alto, lo mismo que he hecho aquí y aquí, una cadenita de separación y sobre el punto de la carrera anterior un punto alto, una cadenita de separación y sobre el punto de la carrera anterior
un punto alto, una cadenita de separación y en este primer espacio de este grupo de tres, un punto alto, una cadenita de separación y en esta esquina tres puntos altos, 1, 2, tres puntos altos, dos cadenitas de separación y tres puntos altos más en el mismo lugar. Ahí está, una cadenita de separación, aquí no, en el segundo espacio sí, una cadenita de separación y sobre cada punto un punto alto, una cadena de separación y en el siguiente punto un punto alto, aquí ya no hago la cadenita de separación, sí, sí la hago, aquí está, porque la cuarta que hice acá pertenece a este espacio, lo cuento con cuidado, 1, 2, 3 y en la tercera voy a entrar y voy a tejer un punto deslizado y ahí está mi segunda carrera, primera y segunda, ahí estoy en la segunda carrera, me estaría faltando solamente una carrera más en color blanco, ¿sí? Entonces voy a continuar repitiendo lo mismo, lo que voy a hacer es deslizarme así hasta el primer espacio de este grupo de tres que forma el abanico de la esquina, aquí me deslizo ahí y tejo tres cadenitas, mi cadena de separación y voy a la esquina de mi abanico a tejer tres puntos altos, 1, es la repetición de la carrera anterior, 2 y 3, ¿sí? Luego dos cadenitas de separación y ahí mismo tres puntos altos, 1, 2 y 3, ¿sí? Una cadena de separación en el primer espacio no, en el segundo sí, una cadena de separación y luego sobre cada punto de la carrera anterior un punto alto siempre separado de una cadenita, ahí está, miren el punto alto, la cadenita, el punto alto sobre el punto anterior, la cadenita y el punto alto sobre el punto anterior, la cadenita de separación y aquí en la esquina, en el primer espacio un punto alto, cadena de separación y me voy a la esquina con tres puntos altos, 1, 2, tres puntos altos, dos cadenitas de separación y nuevamente tres puntos altos en el mismo lugar. ¿Sí? Ahí está mi esquina, miren. Y lo que voy a hacer acá es repetir en este lado lo mismo que hice acá, igual acá, igual acá, hasta llegar a este extremo y luego pasaré a explicarles cómo hacer el borde en color naranja. Entonces continuamos así, repitiendo lo mismo que hemos hecho de este lado. Bien, miren, acá ya estoy, tejo la última cadenita y aquí cuento 1, 2, 3, pico con un punto deslizado y cierro esa carrera, ¿sí? Una cadenita más, voy a cortar para retirar mi lanita y ya tengo mi cuadradito que corresponde aquí. Ahora lo que voy a hacer es este filo con el hilo en color anaranjado, ¿sí? Bien, voy a tomar entonces en cualquiera de las esquinas, ahí, creo que no se vio, a ver, ahí, así, aseguro, he tejido aquí una cadena, voy a tejer la segunda y la tercera, y voy a tejer aquí un punto alto al lado de mi cadenita, así lo que estoy haciendo aquí. Luego pondré una cadena de separación nada más y tejeré dos puntos altos. 1. A ver, perdón, me estaba equivocando. Vamos a sacar
Ahora sí, nuevamente. Ahí. Aseguro. Y tejo solo 1 y 2 cadenitas. Y lo que voy a hacer son medios puntos altos, ¿sí? Ahí tejo un medio punto alto más las 2 cadenitas. Ahí tengo 2 medios puntos altos. Una cadenita de separación. Y otra vez 2 medios puntos altos. 1 y 2, ¿sí? Ahora voy a tejer en este espacio de aquí, entre punto y punto, otro medio punto alto. Y en el otro espacio, otro medio punto alto. Así voy a tejer solo medios puntos altos, ya no puntos altos, ¿sí? Así. En cada uno de los espacios voy a tejer de estas esquinas que tengo aquí, miren, estas esquinitas, estoy tejiendo ahí. Y luego en estos espacios grandes voy a tejer 2 medios puntos altos. ¿Sí? Ahí está. Otra vez aquí 2 medios puntos altos. 1 y 2. Siguiente espacio, 1 y 2. Si no saben cómo tejer los medios puntos altos o los puntos básicos de crochet, tenemos un video donde explicamos, pero bueno, es muy sencillo, simplemente enlazamos como para tejer el punto alto, pero sacamos los 3 aritos de frente de una sola vez. ¿Sí? Entonces en cada uno de estos espacios estamos tejiendo 2 medios puntos altos. Ahí está. Ocultando siempre, procurando ocultar nuestras hebritas. ¿Sí? Y cuando llegamos a las esquinas donde tenemos el abanico, solamente entre cada punto y punto vamos a tejer un medio punto alto. Ahí está. Y en el centro del abanico, ahí sí ponemos 1, 2, una cadenita de separación y nuevamente en el mismo lugar 1 y 2 medios puntos altos. ¿Sí? Luego continuamos entre estos grupos donde está en grupos los puntos altos, tejemos solo 1 en el otro espacio, solo un punto alto y ya en estos espacios más amplios que tenemos, ahí sí ponemos 2, 1 y 2. ¿Por qué ponemos 2? Porque recuerden que tenemos un punto, pero tenemos una cadenita de separación. Si no pondríamos 2 puntos y pondríamos solo un punto, entonces tendería a recogerse nuestro cuadradito. Estamos considerando la cadenita de separación, por eso es que estamos poniendo allí en cada espacio 2 medios puntos altos. O 2 puntos altos, medios, como también le llaman en otros lugares. ¿Sí? Ahí está, y eso es todo lo que vamos a repetir por el margen de nuestro cuadradito. Recuerden que aquí sí, donde tenemos los puntos juntos, los puntos altos, vamos a poner un medio punto alto en cada espacio. Y en el centro del abanico, 2 separados por una cadenita y nuevamente 2 en el mismo lugar. Otra vez aquí repetimos lo mismo, 1 en cada espacio y en estos espacios 2, 1 y 2, 1 y 2. Y así vamos a continuar hasta terminar todo alrededor de nuestro cuadradito o de este bonito granny a crochet. Bien, y acá ya estoy terminando para cerrar la carrera. Miren, cuento 1, 2 porque empecé con 2 cadenitas nada más. Voy a ir a la esquinita, dejo un punto deslizado y cerré una cadenita más. Corto la hebra y he terminado mi cuadrito. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es poner un cuadrito a un lado. Vamos a tomar de base aquí el fondo naranja, la base naranja, la línea naranja, y el otro hacia el otro lado, ¿sí?
los vamos a pegar, los vamos a coser. Ahorita les voy a enseñar cómo y quería mostrarles esto. Hace un momento tenía el lacito hacia afuera, ahora lo puse hacia adentro para que no nos estorbe y es importante que podamos tener el lacito allí porque cuando queremos lavar el forro, simplemente desatamos, abrimos y sacamos el forrito, ¿sí? Ahí. Bien, antes de poder unir estos bolsillitos aquí a nuestro alfiletero, lo que vamos a hacer es tejer estas rueditas. ¿Cómo las vamos a hacer? De la siguiente manera. Ponemos el punto y tejemos cuatro cadenitas. Una, dos, tres y cuatro cadenitas que unimos al primer punto con un punto deslizado y luego lo vamos a subir con tres cadenas. Y al centro de nuestro arito vamos a tejer 23 puntos altos. 1, 2 con las cadenitas que hemos subido, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y ahí ya se está llenando. Vamos a hacer hacia atrás el tejido para que pueda alcanzar el resto. Tiene que estar muy apretadito. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y el último, 23. Ahí vamos a las tres cadenitas iniciales, 1, 2, 3 y cerramos con un punto deslizado. Ahí está nuestra ruedita. Lo que vamos a hacer ahora es subir con tres cadenitas e ir poniendo un punto en cada uno de los puntos de la carrera anterior. Un punto alto, por cierto. Sin hacer ningún aumento ni nada. Solamente que en cada agujerito, en cada espacio de la carrera anterior, donde hemos hecho un punto en la carrera anterior, vamos a ir poniendo un punto alto más. Y van viendo cómo se va haciendo como un pocito. Eso está bien. Este costurerito tiene varios pasos, pero queda muy, muy bonito. Nos puede servir para tener muy bien decorado el lugar donde trabajamos, ¿verdad? Ahí está, miren, va quedando así. Entonces ya vamos a colocar el último punto. Y listo, 1, 2, 3. Picamos en la tercera cadenita, cerramos con un punto deslizado, pero no cortamos. Aquí yo tengo una tapita en verde y yo la hice así a propósito, una en color verde y una en color naranja, ya que son los colores que tenemos aquí en los bolsillitos que vamos a decorar. Lo que vamos a hacer a continuación es tomar una cadenita del otro lado, pasamos hacia el crochet, pasamos por aquí, vamos a ir uniendo, ¿sí? Por cada punto, por cada cadenita, vamos a tomar un agujerito. También lo podríamos haber hecho con aguja y el hilo, pero en este caso yo lo quise hacer a crochet. Punto con punto vamos uniendo, con medio punto, ¿sí? Pasamos así, miramos atrás bien, con cuidado que no se nos escape ningún puntito y lo vamos uniendo. Espero que ahí se esté viendo claro.
Así nos va a ir quedando. Punto con punto sin perder ninguno. Que avancemos unos puntitos más y les voy a enseñar qué vamos a hacer. Miren, ya estamos casi cerrando. Todo con medio punto cerramos. Más o menos cuando ya estamos en un espacio pequeño así como este, vamos a tomar un poquito de este algodón industrial y vamos a introducirlo por aquí. Vamos a llenar generosamente porque queremos que quede muy redondito y muy consistente. Estas cositas pequeñas hay que hacerlas con mucha paciencia. Y entonces ahí tomamos, si se quiere salir todo, pero nosotros vamos a ir ajustando punto a punto, ¿sí? Tomamos el puntito aquí y el otro puntito aquí. Va a ser un poquito dificultoso, pero nada que no se pueda lograr. Una forma de ayudarnos podría ser pasar un ganchito por ahí para que no salga el relleno. Ahí está. Puntito a puntito vamos cerrando. Ahí está. Ahí está nuestra bolita perfecta. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente una cadenita. Bueno, yo le puse 25 cadenitas. Y cortamos. Lo que vamos a hacer ahora es tomar, bueno, esta es la parte de atrás donde está la línea de la unión de los puntos. Y lo que vamos a hacer, si esta viene siendo nuestra mitad, colocar más o menos de la mitad hacia un lado nuestro bolsillito. Para esto lo que vamos a hacer es tomar una aguja punta roma. Y sencillamente lo que vamos a hacer es coser. Y es mejor hacerlo así con el tarrito ya puesto, que nos va a ayudar bastante. Sí. Vamos a la esquinita. A la esquina misma de nuestro abanico. Allí y vamos a tomar. Como mejor nos acomodemos allí.
miren en cada uno de las puntos, yo no sé si ahí se aprecia bien, voy a acercarme un poquito, en estas líneas, allí vamos a tomar el puntito y vamos a coger luego acá arriba, tengo que bajarlo porque no puedo hacerlo, más o menos manteniendo la distancia allí, porque ahí no va a ceder, ¿sí? Y nos va a quedar muy bien allí. Entonces, en cada uno de estos puntitos, allí vamos a estar cosiendo. ¿Ven que no se nota? Solo cuidando de que nos quede derechito. No nos vayamos a ir de costado. Si quieres hacerlo con más precisión, podrías también marcarlo con una tiza de sastre, pero podría mancharse. Y la esquina, siempre asegurando en la esquina misma. Ahí damos dos puntaditas. Y podemos pasar el hilo para asegurar. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es coser por aquí debajo. Por eso les decía que con el tarrito es mucho más fácil. Y en las esquinitas siempre aseguremos bien para que no se deforme el recuadro. Y ahora vamos para este lado. Repetimos lo mismo que hicimos acá. Ojo, esto no debe quedar más arriba ni más abajo. Mantengamos la línea que tenemos por aquí. ¿Sí? Terminamos de coser. Y luego pondremos el otro hacia el otro lado. Miren, ya está, como les he indicado, hemos pegado uno y otro bolsillito y están los dos iguales. ¿Sí? Lo que nos queda ahora es poner esta bolita que viene a ser nuestro alfiletero. ¿Cómo la voy a poner para que le hice esta colita que está aquí? Bien, voy a ingresar mi crochet por aquí, por esta parte de acá adentro, y voy a tomar la colita y la voy a pasar por aquí. Ahí, solamente voy a hacer un nudito un poco cabezoncito para que no se salga, ¿sí? Luego tiemplo y queda allí. ¿Para qué me sirve? Para que en mi costurerito estén allí mis alfileres, mis agujas a la mano. A ver, vamos a pinchar. Ahí está. ¿Qué podemos poner en los bolsillitos? Puedo poner mi tijera, puedo poner mis ganchos. ¿Sí? Tal vez mi cinta métrica. Ahí está, lo introducimos en el bolsito. Un lapicero para hacer nuestros apuntes. Y aquí en la parte de adentro podemos poner nuestros palitos de tejer o de repente el ovillo de lana con el que estamos trabajando. Bien, espero que les haya gustado, que les inspire para otras ideas. Sé que ustedes tienen mucha imaginación, que hacen cosas muy lindas. Y espero que compartan sus trabajos con nosotras a través del Facebook de Vivir Tejiendo y que nos dejen sus comentarios para ver qué les pareció. Hasta la próxima.